auténtica fiesta fue lo que se vivió en el Estadio Azteca en la despedida de Cuauhtémoc Blanco, en donde las Águilas derrotaron 4-1 a Monarcas Morelia. Por las Águilas anotaron Oribe Peralta, Darwin Quintero en dos ocasiones y Michael Arroyo, mientras que por Monarcas Morelia descontó Enrique Pérez. Familia, a mis amigos que estuvieron conmigo en las buenas y las malas, muchísimas gracias, y bueno, a ustedes también, porque al final de cuentas yo era el que tenía mucha bronca conmigo, entonces darle también las gracias. Y me voy feliz, la verdad que estoy muy contento por el agradecimiento de toda la gente que me vino a ver, que me vino a emocionar. Más les puedo decir a mis compañeros también, que me dieron chance de jugar un rato con ellos. Lo más importante, que no era, como se lo dije, no era una cascarita, me preparé. Hice lo que mejor pude dentro del campo durante 35, 37 minutos que jugué. Yo lo único que le pedí, que se divirtiera. No me sorprende porque tiene un jugador de muchísima calidad, y se lo dije a los jugadores, si nosotros sabemos aprovechar esos 30 minutos que va a estar, o 36 que jugó, que no hiciera esfuerzos en vano para defender, que nosotros nos lo arreglamos para defender bien atrás, y después reitero, esa gran calidad que él tiene, como me hubiera gustado que esa gran jugada que hizo hubiera terminado en gol, pero creo que también al final nos ayudaba mucho a distraer a la gente de Morelia para poder aprovecharlo. Mira, para Cuau, ya se había retirado y no tener una actividad profesional, no es lo mismo. Él entrenó, es cierto, pero no es lo mismo entrenar con un equipo diario. Y yo creo que hay que aplaudirle el carácter, el orgullo que tiene. Y él, bien recuerdo, que dijo que no iba a ser el ridículo. Y yo creo que hoy no lo hizo, pero también entendíamos que físicamente no estaba para jugar un partido completo. Y en los 36 minutos que estuvo, yo creo que la gente se volvió a deleitar de la gran calidad de Cuau. Yo creo que somos amigos, es solamente una amistad. Lamentablemente se terminan las carreras, y una de ellas fue la de Cuau. No nos tocó mucho, pero bueno, ahorita el tiempo que estuvimos con él,